¿Cómo que le paramos? Sí, aquí le paramos. Escúcheme los dos. Pon atención. Para ir al pasado hay reglas. ¡Reglas! ¿Reglas? ¿Reglas? ¿Y nos podrían explicar ese tipo de reglas? ¡Ande, por favor, explíquenlos! Está bien, pongan mucha atención. Va el ejemplo. Primera regla, ¿sí? No podemos alterar la historia. ¡Ay, Jesus Christ! ¿A qué se refiere? Va un ejemplo. Atención. ¿Qué? En el año de 1912, un 15 de abril, hundió el Titanic. ¿Sí? Ok. Imagínense que estamos viajando a ese año de 1912. ¿Qué? Llegamos antes de la tragedia, unas 3 o 4 horas antes, ¿sí? No podemos decir qué iba a pasar, ¿están de acuerdo? No, claro. Okay. Además, la gente, la tripulación, nos echaría de locos, la vestimenta que llevamos, muchas cosas. ¿Sí? Es decir, no podemos evitar que sucediera la tragedia porque tiene que pasar una historia, ¿de acuerdo? Genial, eso ya me quedó claro y lo entendí muy bien. Ahora llévame a esa regla a ver si sí. Bien, segunda regla. Ahora, imagínense, vamos a los años 20. Para ser exactos, allá, al estado de California, en Estados Unidos. ¿Qué? Vamos a una mina llena de pepitas y de cosas de oro. ¿Qué pasa? Sí, ¿se imaginan? Nos vemos el botín a esta época actual. ¿Cómo justificamos ese oro que tenemos si es un oro que no existe en este momento? Había problemas. Además, insisto, no podemos alterar la historia. Pues sí, también la tengo súper entendida. ¿Hay alguna otra regla? Ah, sí, guarda silencio. La tercera y la más importante. Si viajáramos al pasado, no podemos separarnos. ¿Se imaginan si ustedes se quedan en el pasado? Vamos a pensar los años 60, por ejemplo, 50. Se quedan ahí. Todos, hijitos, tenemos, por favor, es importante, un tiempo y un espacio para vivirlo. No podemos alterar eso. O sea, imagínate, Otto en el año 50, Crispino 60. ¿Qué pasaría en esa actualidad? ¿Sería monstruoso? ¿No existirían? ¿Qué? Profesor, una pregunta. ¿Se puede viajar al futuro? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Soy su amigo Balam. Hoy aprendemos dos palabras. La palabra cerca y la palabra lejos. Esto es la palabra... cerca. Cerca. Ahora, lejos. Muy lejos. Muy bien. Una vez más, la palabra es cerca. Ahora me alejo. Me alejo. Una vez más, la palabra es cerca. Esto fue cerca y lejos. Adiós. ¡Qué buena pregunta, hijito! No, mira, no podemos viajar al futuro. Te voy a decir por qué. Pon mucha atención. Mira, como dije hace un momento, todos tenemos un espacio y un tiempo. Claro. Tal vez en otra galaxia que desconozcamos, ahí es el futuro. En la nuestra vivimos este presente que es muy importante. Sería exactamente lo mismo si la gente de otra galaxia viene a vernos a nosotros, ellos podrían alterar lo que sea nuestra historia. Es decir, si algo lamentablemente tiene que pasar, o un invento, tiene que seguir su curso. Y como dije hace un momento, todos tenemos un espacio y un tiempo. No podemos quedarnos en esta época o irnos a una más allá. ¿Entendieron? Es algo muy importante. ¡Ah, sorprendente, profesor! ¡Genial! ¿Qué? En verdad, me dejó con la boca abierta. Me dejó... ¡Profe, ayúdenos en verdad! Prometemos respetar todas las reglas. Además, ¿qué? ¡Vamos, ándale! ¿Sabe algo? Al menos para mí despertó mi curiosidad de saber cómo es el año 1862. ¡Ay, hijitos! ¡No! ¡Es imposible que los lleve! Además, miren, ustedes ya han tenido las reglas, pero sus compañeros no entienden. ¿Qué tal si pasa una catástrofe que alguien se va al centro de Puebla o se va al Ejército de los Remedios? ¡Se pierden! ¡Insisto! ¡Sería una tragedia terrible! ¡No podemos ir! ¡Ay, profe! ¡No se preocupe! Pues si fueran ahorita con Amadeus, pues a recorrer el laboratorio, nosotros les explicamos las reglas. A ver, miren, y eso me tiene preocupado. Insisto, no van a romper algo, tirar algo. ¿Saben qué, hijitos? Lamentablemente... No se preocupe, profesor, ya entendimos. Ya. Es más, Otto, anda, ve por ellos. Y dirás que nos vamos al callejón. Lamentablemente, profesor, no puede ni quiere ayudarnos. No. ¡De modo! Nos espera un espantoso 5. Lo siento. Probaremos, pero ni modo. ¿Ya qué? Pero, Crispín, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? ¡Ya va! ¡Claro que me doy cuenta! ¡Anda, fuérate, ve por la pandilla! ¡Vámonos, ya no tenemos nada que hacer con este señor en este laboratorio! ¡Lo siento! Lo único que es cierto es que vamos a tirar el molito de panza. A ver,
Bolito de panza, ¿dijeron?